Sí, efectivamente, pues nosotros como gremial de expendedores de carne el día de hoy, pues tenemos ya programada una reunión que se va a llevar a cabo acá en estas instalaciones. A la vez, pues para fijar nuestra postura con relación a esta iniciativa que realmente se ha presentado en el Congreso de la República. Entonces, esa es la finalidad del día de hoy para aclarar, ¿verdad?, a la gremial, porque hay muchos sectores y todo eso que no tienen la información. Por un lado, hay una cosa, y la verdad es que hoy, pues, vamos a tratar la manera de explicarles a modo de que realmente todos estemos en el mismo sentir. ¿Cuál sería la postura, digamos, o el malestar de ustedes respecto a esta iniciativa de ley? Pues nosotros lo hemos estado manifestando de que el espíritu de esta ley, pues, no. Realmente nosotros no lo apoyamos por la sencilla razón de que realmente a la hora de que esto se apruebe viene un incremento fuerte hacia la economía de los guatemaltecos. Por tal razón, pues realmente nosotros no la avalamos. Al decir verdad, pues nosotros como expendedores estamos en la economía informal. No todos. Podría decir de que también hay un 60% de los agremiados de que están formalmente inscritos en la SAT, ¿ah? Y ahí en la ley del IVA tenemos en el capítulo 4, versículo 7, inciso 11, donde habla claramente de que tanto los mercados cantonales y mercados municipales están exentos de impuestos, los que vendemos al menudeo, y nosotros pues vendemos al menudeo. Entonces, por lo tanto, pues nosotros pues también nos afianzamos y realmente queremos estar en esa ley que realmente fue consensuada y está ahí en la ley del IVA. Don Edgar, de momento no han sido ustedes incluidos en estas mesas de diálogo que se vienen dando con ganaderos, representantes de finanzas y representantes del Congreso de la República. Por el momento no nos han incluido. Esperamos de que estábamos escuchando el día de hoy que se estableció una mesa técnica para discutir esta ley o esta iniciativa, pues esperamos de que se nos incluya, ya que realmente somos un sector fuerte, representamos a más de 1.500 agremiados. Entonces esperamos en Dios de que todo esto pues sea con fin o que en base a esa mesa técnica pues ya se decidan bien apoyar o no apoyar. Don Edgar, de no ser incluidos, ¿cuáles serían las acciones que ustedes estarían realizando ya concretas? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar hoy y no quisiéramos adelantarnos a algunas medidas, pero de una u otra manera, pues sí tendríamos que manifestarnos, hacer algunos paros también nosotros, ¿va? Porque no es posible que realmente no se nos incluya y que no se nos escuche, porque yo creo que se tiene que ser actuar en una forma equitativamente. ¿De momento los precios en la carne han tenido algún incremento al consumidor final, no verdad? No, los precios se han mantenido. Los precios de los que son los cortes populares, 25 quetzales, y los que son los cortes finos, 28. ¿Y con esta iniciativa o esta ley podría incrementarse los Sí, precios? con esta iniciativa sí se siente ya, incluso algunos abastecedores nos dijeron de que al nomás estar aprobada esta ley, pues ellos iban a empezar a girar o hacer sus facturas y sí va a haber un incremento.